créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité. Imágenes en vivo desde Haití a esta hora de la mañana. En las honras fúnebres al asesinado presidente de este país, habla su esposa, que como ustedes ven, ha estado siempre custodiada de personal estadounidense que va con ella a todas partes. Ahí se ve un poquito detrás de ella. Esta mujer que resultó herida, sobrevivió a las heridas, sería quizás la principal testigo de lo que ocurrió. Se dice que ha dado sus declaraciones al FBI. Todavía no se sabe bien lo que ha ocurrido en una investigación que está siendo llevada por autoridades de los Estados Unidos, agencias estadounidenses, por las autoridades colombianas y las autoridades de Haití, que lo tiene muy difícil porque casi todo el mundo es como un poco sospechoso. La idea es identificar quién propició una situación de esta naturaleza. Con esas imágenes en esta mañana, nos estamos marchando agradeciéndoles a todos ustedes la atención que nos prestan y esperando que ese país que está ahí al lado nuestro encuentre un sendero de mayor justicia y encuentre un camino democrático que tanto le ha tocado tener accidentes en su vida democrática y también, como no, incluso hasta en las tragedias. Haití tiene personas desplazadas en este momento todavía del terremoto y Haití tiene más personas desplazadas por el tema de la violencia, las bandas organizadas dentro del territorio. Y digamos que el asesinato de su presidente fue el punto ya más alto de una escalada de violencia que se notaba desde hace tiempo. Algunos amigos que tengo están trabajando en Haití, que son periodistas de agencias internacionales, de algunos lugares. Algunos se les agradezco que a lo largo de esta semana han suministrado imágenes, que también me han facilitado incluso traducciones inmediatas de lo que ocurre y que nos permite tener el pulso de lo que pasa. Se han presentado algunos incidentes que parece ser han sido puntuales, como uno contra el embajador de Canadá, que estaba en un lugar donde también se encontraban periodistas dominicanos, en este caso de Telesistema, que tuvieron que resguardarse. Era gente que estaba en la calle protestando y la situación no parecía estar tan segura. Pero finalmente las honras fúnebres se han estado realizando en completo orden. Así que la puse al final para que exista una constancia de este hecho que se está produciendo a esta hora de la mañana en Haití y de una manera también de destacar las honras fúnebres de alguien que es presidente de un país y de uno de los países del área. Señores, será hasta el lunes. Les deseamos que todos ustedes pasen buen fin de semana. Hasta el lunes. Les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable?